este vídeo voy a arar esta soja. Ha nacido relativamente bien, aunque hay algún que otro hueco que probablemente se vuelva a plantar. Se ha aricado con una motoazada piba, con ruedas de metal y un arado de aricar. No sé si se apreciará en el vídeo, pero hay que hacer bastante fuerza para mantener la motoazada de pie. Y desde luego que no es el mejor método para aricar en tierras duras como esta. Y así quedaría después de estar luchando con la máquina y los sucos. Es soja de origen ecológico y el único aporte que se le hizo a la hora de sembrarla fue humedecerla con cerveza y poner un poco de humus en cada suco.
Y esto sería el resultado final. Probablemente se riegue y dentro de un par de semanas se vuelva a aricar otra vez. Hay un momento en que la soja ya está demasiado grande como para poder meter el motocultor. Y ahí ya hace suficiente sombra y no deja crecer a otras hierbas que compitan con ella.